Hola, hola, amigas y amigos, me da mucho gusto saludarles nuevamente en vivo, que ya tenía, no les voy a mentir, aparte de lo de ayer, de la travesía de ayer en vivo, de todo el día de lunes con la gente de Acapulco, ya teníamos 10 días sin estar, 10 días con sus noches sin estar en vivo, cosa que extrañaba bastante. Quiero compartir con ustedes que antes de entrarle al tema de lo que ha pasado con estos personajes como el ministro Saldívar y como Pedro Kumamoto, para quien no lo conozca, ahorita hago una breve descripción de su relevancia política. Quiero hacer una recomendación. Y quiero proponerles a ustedes como 500cracia. Yo, la verdad, no me he involucrado en el proceso de organización de las asambleas de la Fuerza Rosa. Las asambleas de la Fuerza Rosa, para quienes no lo tengan muy claro, son asambleas que el Frente Cívico Nacional y otras organizaciones han convocado. Muchas gracias por el patrocinio. Han convocado este fin de semana que pasó y el siguiente fin de semana, obviamente con la excepción de Guerrero, para conformar las asambleas de la Fuerza Rosa, que serán un brazo ciudadano que será una brigada, serán muchas brigadas de organizaciones que encabezarán esta columna de cuando venga el proceso electoral, seamos desde la ciudadanía quienes logremos hacer el cambio. Es decir, es el brazo ciudadano de la campaña de Xóchitl, es el brazo ciudadano de la campaña que vamos a tener que hacer para la alternancia. Aquí entiendo y he platicado con algunos de ustedes, hay muchos cuestionamientos, diferencias, lo que sea. ¿Qué recomendación he dado desde mi punto de vista a las compañeras y compañeros de la 500cracia? De pronto, en este tipo de asambleas y en este tipo de reuniones, se generan muchas expectativas y se genera a veces un poco de fricciones por quién va a estar en la mesa, quién va a figurar en la foto, quién va a firmar. A mí la 500cracia me agarró del pescuezo y me obligó a firmar. Nada, no es cierto. Yo firmé junto con Noemí el protocolo, pues, de que somos parte de la 500cracia en esta Fuerza Rosa. Pues somos todos, ¿no? En realidad somos todos. Y yo les decía que, bueno, quien quiera, es que a mí no me gusta el modelo que están haciendo aquí, el fedatario no me gusta. Esto no me gusta. Entonces, miren, yo les digo, quien quiera ir a esas asambleas, que vaya. Quien quiera representar a la 500cracia, que vaya, se ponga de acuerdo y firme. Es, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la 500cracia, es un mero protocolo. Porque el hecho de que firmes ahí, como decir, es simplemente decir, la 500cracia está en las asambleas y va a participar en este proceso. Ya lo hicimos a nivel central, sucederá a nivel estatal, sin duda. Y no se trata de ningún tipo de representación plenipotenciaria ni nada por el estilo. Se trata más bien de cumplir con el requisito de quién firma. Pues yo que represento a la 500cracia, quien sea, puede ser de parte de la 500cracia, ir y firmar. Es decir, sí, vamos a estar en... estamos de acuerdo en que vamos a hacer campaña ciudadana todos juntos con todas las organizaciones, no solo el Frente Cívico, pues la 500cracia, Sí por México,
está Sociedad Civil México, está México Unido, están un montón de organizaciones. Unas que se llevan muy bien entre sí, otras no tanto, pero el camino no es entre unos y los otros. O sea, las agujas no tienen que estar viendo unas hacia otras, sino todas para el mismo lado. De eso se trata. Entonces, yo les he dicho a algunas compañeras, ¿no?, que me han hablado, bueno, si quieren ir, vayan. Mi recomendación es vayan. No les gusta la asamblea, no firmen. Les gusta la asamblea, firmen. Quieren ir, vayan. Es decir, aquí hemos hecho todo con toda libertad. A fin de cuentas, por la 500cracia está dentro del proceso. Ustedes lo saben. Está dentro del proceso porque ni modo que no lo vayamos a hacer. Nosotros vamos a colaborar como lo hemos hecho siempre, porque esto es nuestro sello distintivo. Estar en donde se tiene que estar como ciudadanía. Lo hemos hecho. Esa es nuestra convicción. Somos ese tipo de personas. No necesitamos un protocolo. Qué bueno que los haya. Quien quiera firmarlo, que lo firme, que se ponga de acuerdo. Pero, por ejemplo, en Jalisco, resulta que los integrantes de la 500cracia también son integrantes del Frente. Bueno, pues que firmen otros del Frente, o que firmen otros de la 500cracia, o que firmen quien guste. Pues esto no es una precandidatura ni nada por el estilo, es simplemente decir, literalmente, como cuando llegas a un lugar y que te dicen que se registren, por favor, ¿cuántos van a pasar? 5. Bueno, nos registramos todos. No, que se registre uno. ¿Quién se registra tú? O cuando entras a un restaurante y dices, ¿a nombre de quién registro la mesa? Pues dice, pues tú regístrala, ¿no? Así de simple. Porque de todos modos estamos. Esa persona que se registró no tiene un cargo plenipotenciario por encima de nadie. Es muy simple, es un protocolo que hay que hacer para dar a conocer y para llevar un registro de cuántas organizaciones se van a sumar a esto. Las tareas vendrán después. Así es que por esto ni se peleen, ni se preocupen, ni se angustien. Si no les cuadra mucho la asamblea y dicen, no, es que esta asamblea está muy rara, ¿no? Siéntense en la última fila, escuchen, vean, quieren firmar, firmen, no quieren firmar, no firmen. De todos modos estamos adentro. Lo que sí me gustaría es que hiciésemos un grupo de quienes firmaron, porque muy seguramente con esos datos esta coordinación que haya de la... Estoy afirmándome y estoy reconociéndome en este proceso de la marea rosa, de la fuerza rosa, estoy asumiéndome íntegramente como parte de la 500cracia, no del Frente Cívico. Yo no estoy firmando como Frente Cívico, estoy firmando como 500cracia. Única y exclusivamente, mi participación en la marea rosa va a ser con la camiseta puesta todo el tiempo de 500cracia. Eso sí, de punta a punta. ¿Por qué? Porque me parece que hay que reivindicar plenamente lo que somos. El Frente Cívico está súper representado, no tiene necesidad de que yo represente o que... Nosotros somos 500cracia, para pronto. Entonces, quien quiera que vaya, que se sume, el que diga, no, yo no quiero firmar eso, que no firme. Estaría bien que vayan, se asomen, vean. Si están en toda la disposición, háganlo con convicción, con ganas. Eso no les va a dar ni ninguna precandidatura ni nada. Bueno, esa es mi atenta recomendación. Segunda, agradezco profundamente a todas las personas que se preocuparon ayer porque, pues sí, me sentí acosado, agredido, porque los agentes de tránsito con los que íbamos ayer, que nos iban guiando para esta movilización de Acapulco, de la gente que vino de Acapulco, pues evidentemente vio que fui yo quien rompió el protocolo, porque los de tránsito pensaban que todos los que íbamos en la fila éramos de Acapulco. Y entonces lo que quisieron hacer es llevarnos allá por Reforma Norte, por donde está la rotonda de la calle de Violeta, a estacionarnos ahí, que está como a 4 kilómetros del Zócalo. Y entonces dijeron, nos dicen, aquí se van a quedar y de aquí se van caminando. Le dije, no, es una instrucción. Dije, pa' chinga, ¿de cuándo acá los de tránsito nos dan instrucciones a nosotros? Le dije, no, aquí no nos vamos a quedar. Entonces me di la vuelta, me salí de la fila y le grité a todos.
Es que yo me puse hasta adelante. Le grité a todos, vámonos otra vez, jalen conmigo. Y toda la caravana, con todos los autobuses, me empezaron a seguir. Y nos fuimos sobre Reforma y dimos vuelta en Avenida Juárez. Y entonces las patrullas de tránsito estaban tratando de cerrarme el paso, pero pues no me alcanzaban y todos venían pegaditos. Entonces no se podían meter. ¿Y qué caso tendría que se metieran? Y entonces llegamos hasta Bellas Artes y ahí sí ya nos cerraron y pusieron grúa, pusieron unas camionetas y unas patrullas. Y sí se enojaron mucho conmigo. Pues obviamente me detectaron. Les decía que uno de ellos le pegó a mi carro, le pegó un golpe a mi carro en el espejo. Pero el espejo es abatible. Entonces, si hubiera sido fijo, sí lo rompe. Pero como le pegó, se dobló, se abatió, pues, se plegó. No le pasó nada en realidad. Bueno, se medio descuadró el espejo y lo volví a acomodar y ya. Pero eso fue lo que pasó ayer y estaban muy intensos, muy violentos y en realidad quienes estaban provocando eran ellos. Se molestaron mucho porque les rompimos el protocolo de mandarnos hasta allá y que nos dispersaran. De todos modos llegaron luego, nos dejaron salir ahí de ahí como hasta las 5 o 6 de la tarde. Salimos de ahí porque nos tenían encerrados literalmente y cuando salimos. Nos mandaron a la Diagonal 20 de Noviembre, que ahí dejáramos los carros. Finalmente volvimos a negociar que nos dejaran llegar a Isasaga. Hasta ahí nos permitieron. Y ahí está toda la historia contada en los videos de ayer. Pero era una gana de estar jode y chingue, hostigando. La gente estaba muy cansada, físicamente muy cansada. Pero la verdad es que creo que se fueron con un buen sabor de boca porque aquí la 500cracia les atendió. Muy bien, y nosotros consideramos que el trato que se dio, ya dejen ustedes a mí, que me vale madre, la verdad, a la gente, pues es un trato muy hostil, parece que fueran, la gente que vino fueran delincuentes, una chingadera de mi parte. Bueno, paso al tema central, que es el día de hoy, del de las marionetas. Miren, Lo que está pasando es que el presidente salió de compras, ¿no? Sí, que me gusta el día de hoy. Un independiente al que le había aumentado la madre en épocas anteriores. Venga, total. Ahí se redime todo. Pero hay cosas que son, yo creo que son un poquito medidas desesperadas de parte de los dos lados, ¿no? Del señor que salió de compras y los otros que sacaron la etiqueta. Mire, presidente, aquí está mi etiqueta. Volté a ver, mire, no estoy tan caro. Una presidencia municipal de Zapopan, una candidatura a la presidencia municipal de Zapopan. Mire, no estoy tan... No. Aquel Kumamoto que era uno de los... El emblema de la candidatura independiente en aquella época, 16 creo que fue. Un joven que hizo campaña exclusivamente con las prerrogativas que le dio la autoridad electoral, que creo que fueron 115,000 pesos, que fue todo lo que se gastó en la campaña y aún así ganó una diputación independiente. El hombre se hizo de mucho prestigio, era la wikipolítica, le llamaba a lo que él hacía. Defendió la independencia con alma, corazón y vida hasta que le llegaron al precio. Entonces ahora, pues todo lo que dijo antes, ahora he hecho unas maromas impresionantes para decir que ahora, que hagan de cuenta que cambió todo el discurso. Digo, yo no digo que Movimiento Ciudadano sea ni Enrique Alfaro, o sean el alma más pura del universo, pero pues los argumentos la verdad es que no le alcanzan. Es el pragmatismo más ramplón que hay para justificar que le llegaron al precio, que no le alcanzó, que es más fácil claudicar y tirar la dignidad como persona que a perder el hueso. Es decir, muchos de los políticos lo que les pasa es que ya sienten que no tienen futuro, por el amor de Dios, Kumamoto es un chamaco, y entregan todo lo que tenían. Todo lo que tenían por irse con Morena.
¿Por qué? Porque, fíjense, con todo lo contra lo que luchaban, que es justamente una estructura de partido de Estado, de lo tradicional, como decía él, ¿no? Que él no quería tener jefes políticos. Pues miren, se vino entregando al más autoritario de los autoritarios de los últimos tiempos en este país. Kumamoto terminó claudicando de una manera patética. Una manera patética. Y las justificaciones que vive poniendo en redes sociales, pues hacen todavía esto más patético. Entonces, a mí sí no sé, no es que me decepcione porque yo no me hago muchas expectativas de gente así, pero y pues él tendrá sus razones extraordinariamente pragmáticas, pero me llama la atención cómo la política dobla a las personas de esa manera. Las dobla de una manera, híjole. Como Trump dobló a López Obrador, así. Así los va doblando. Esa es la parte que a mí no me gusta de la política. El tener que doblarse en el pragmatismo no es algo que esté en mi ADN. Por eso a mí no me gusta. Por eso a mí no me gusta. Yo no quiero ser. En estas condiciones, yo no quiero ser político en esta época. Político soy. O sea, pero no quiero ser candidato, pues, ¿no? Esa es mi renuencia siempre. Porque algunos me dicen, oye, tú deberías ser. Pues sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué beneficio tiene? No, yo no creo que tenga en este momento ningún beneficio. Y no lo veo como una meta o como un premio. No lo veo así, la neta. Es que de pronto veo que gente como Cuauhtémoc Blanco, una gloria del deporte, o Ana Guevara, ¿no? Que fueron verdaderos ídolos del deporte mexicano, terminan echando a la mierda sus medallas, sus campeonatos, todo lo que tienen por el poder político. ¿Qué tienen en su cabeza? ¿Qué deficiencia mental hay en su cabeza? Entiendo que desde el poder político se pueden lograr muchas cosas, pero la gente que tiene en su cabeza la idea del poder político, la tiene en función de esto, de que lo consideran un premio, lo consideran como si, bueno, es que quizá yo no tengo ese ADN, yo vengo de estoy hecho de otra cosa, pero esto decir, es que yo quiero ser diputado, senador, presidente municipal, lo que sea que quieran ser, como una obsesión, como si de eso dependiera su vida. A ver, ¿no era más digno que Kumamoto se quedara en la independencia o que buscara algo más congruente? Irse con Morena. Y bueno, en el caso de Saldívar, reveló Leticia Robles de la Rosa en un tuit que esa foto en realidad no se la que publicó Saldívar, bueno, para pronto el contexto, el ministro Saldívar renuncia, presenta su renuncia como debe ser ante el presidente de la República para que una vez aceptada por el presidente de la República vaya al Senado. Ahí ustedes ya habrán visto, tiene varias contradicciones. Un constitucionalista debería saberlo, pero esto no es una decisión legal, sino política, en la que la única razón por la que se puede renunciar a un cargo como este es por causas graves. Y no veo ninguna causa grave. No existe ninguna causa grave por la cual el ministro Saldívar se vaya a renunciar. Dice que ya acabó su ciclo, ¿no? Que hasta aquí llegó. Pues es que no es así, hermanito. Todavía te faltan 13 meses y ojalá el Senado, la oposición en el Senado se la va a rechazar. Pero como tienen mayoría, seguramente va a pasar. ¿Qué va a hacer Saldívar? Saldívar en 2 años no puede ocupar ningún cargo. Ningún cargo.
En otro poder no puede ser diputado, senador, ningún cargo de elección popular en 2 años. Es decir, hasta finales de 2025, principios de 2026, podría ser algo. No sé a qué le esté tirando el señor, pero si ya eres ministro de la Corte, ¿qué más podría ser? ¿Presidente de la República? ¿Qué chingados más puede ser? Oye, tienes el 80% de tu salario de jubilación de por vida. Güey, vete de vacaciones, cabrón. Deja de chingar la madre. No. Ahí se va a tomar una foto con Claudia Sheinbaum. Chingado, por favor. Como si su prestigio ya no anduviera como pinche trapeador. Ahí está otra vez. Bueno. Ahora, dice muy bien Damián Cepeda en su intervención en el Senado de la República. Dice muy bien que la oposición tiene en sus manos lo que sigue. En sus manos. ¿Y qué significa eso? También lo dice muy bien Damián. Damián es muy claro en algunos momentos, es muy claro. Muy lúcido en sus reflexiones. Muchos de la oposición se quejan diciendo que cómo Yasmín Esquivel, que cómo es posible que Loretta Ortiz, que son incondicionales del presidente y que están en contra. Si ellos, parte de la oposición, votó por Yasmín Esquivel y parte de la oposición votó porque fuera ministra Loretta Ortiz. Y ahora se quejan de lo que ellos mismos votaron. Y entonces les hace un llamado, Damián, a sus compañeros senadores, a decir, para nombrar un nuevo ministro o ministra, aquí se requieren 2/3 partes que Morena no tiene ni sus aliados. Para que eso pase, debe llegarse a un consenso y lo debe nombrar entre todos. Y eso no va, no, o sea, les está diciendo, bueno, no se me apendejen. Vamos a votar a un ministro o ministra que defienda la Constitución, carajo, ¿no? Claro, se va a ir al extremo de que no van a llegar a un acuerdo, la insaculación y la carabina de Ambrosio, pero hay que llegar a ese proceso. No hay que regalárselo. Se lo regalaron anteriormente. Lo mismo está pasando. Ojo, es que aquí el problema es que no hay una cohesión de la oposición. La oposición política sigue pensando todavía en los cargos, sigue pensando en qué me va a tocar, sigue pensando en que primero México, pero antes de México estaba yo formado aquí en la fila. Entonces, la gente dentro de la oposición política también está pensando con mezquindad. Buena parte de la oposición política también está pensando con mezquindad. Es decir, ¿qué me toca primero a mí? No piensan como nosotros. No piensan que lo primero, por encima incluso de Xóchitl Gálvez, es lo primero es el país. Lo segundo es cómo Xóchitl Gálvez va a ayudar para que este país funcione. Pero nuestro proyecto, en esencia, no se llama Xóchitl Gálvez. En esencia se llama México. Y en función de eso, Xóchitl es una pieza fundamental. Y en torno a ello, nosotros nos agrupamos. Pero la clase política está pensando en que si no le dan aquí, se va para allá. Si no se le dan allá, se va para allá. México les vale madre, literal. Por eso la campaña la tenemos que hacer nosotros. Y eso es lo que está pensando gente como Kumamoto, gente como Saldívar, también en su espacio. En realidad, a la gente que tiene poder le vale madre el país. Porque pueden vivir ahí. Pueden vivir en ese mundo. Sobreviven en él, ¿no? Igual que Movimiento Ciudadano, sobreviven. Hay muchos políticos que si llegamos al 2024 y gana Morena, se pueden acomodar. O sea, los que se van a chingar somos nosotros. Pero ellos se van a acomodar. ¿Cuál es el pinche problema? Ah, y los que estén alrededor de ellos les va a salpicar. Y entonces se la van a llevar bien otro sexenio. O a lo mejor le toca una salpicadita de por aquí, de por allá, ¿no? Y todos felices de la vida. ¿Y la mayoría qué? Es lo que está pasando con Acapulco, justamente. Hasta que se lo llevó la chingada completamente a Acapulco,
la gente se está dando cuenta que sus autoridades, su presidenta municipal, su gobernadora, su presidente, valen para una chingada cuando se les necesita. Porque el presidente podrá decir misa y sus pinches paleros podrán decir lo que gusten y manden. Podrán decir lo que quieran. Pero no les están ayudando. Y no hay manera. No, la única vez que van a ver a López Obrador va a ser en helicóptero. No va a ir. Porque más, si va ahorita, pues se lo chingan, lo linchan. Pero no nos tiene por qué pasar una desgracia de ese tamaño para que empecemos a pensar en eso. Nosotros pensamos de otra manera. Por eso el llamado a la unidad es indispensable. Si los partidos políticos no quieren llamar a la unidad, nosotros como ciudadanía tenemos que llamar a la unidad. No poner nuestras diferencias enfrente. Poner nuestra disposición. Hay mucha gente en la propia oposición. Mucha gente en la oposición con la que no concordamos. Pues digo, ay, a veces digo, ¿cómo está gente en la oposición? Pero sí, pero el proyecto es México. El proyecto no soy yo, no es lo que yo quiera. Es lo que tiene que funcionar para este país. Ese es mi cometido y yo creo que para ahí debemos caminar. Hacer nuestra propia campaña. Porque esto va a seguir pasando. Van a ver, el señor presidente anda de compras y va a comprar de donde agarre. Va a agarrar uno de otro de la oposición y otro le va a prometer y los va. Y igual andan de compras. Y el que tiene precio, pues le llegan al precio ya. Así de fácil. Está cabrón. Los que tenemos más valor. Los que tenemos valor y no precio somos los ciudadanos. Porque nosotros no estamos a la venta y porque no les interesa, no, a ellos no les interesa más que aplastarnos, porque nosotros saben que no nos vamos a vender nunca. Entonces, pues nosotros no representamos más que una amenaza. Por eso es indispensable que nos organicemos. Porque si no. Y si estos personajes como Kumamoto o como Saldívar no tienen una sanción pública desde la ciudadanía, si ellos no pagan un precio por estar traicionando a su país, de parte nuestra, si no lo tienen, entonces es un incentivo para que otros lo hagan. Y eso no debe pasar. La autoridad debe venir desde la ciudadanía. Yo estoy en esa posición porque creo que es la única manera en la que podemos cambiar este país, la verdad. De todo corazón se los digo y yo le voy a seguir chingando desde aquí. Les decía ayer a los compañeros de la movilización de Acapulco que no hay movilización pequeña. Que lo mismo hay que llegar al Zócalo si está a reventar con 200, 300 mil personas que si somos 120, 150. Hay que llegar. Sí, porque en la movilización grande, pues ahí están. Los personajes, las fotos, las selfies y la chingada y todo. Y cuando vamos a tener que cargar una planta de luz para que se ilumine ahí el Palacio Nacional con las leyendas, y pues apareció Emilio Álvarez y Casa. No, pues ahí no hay rentabilidad política. Ahí no hay pues está bien con el escándalo que hicieron. Es un poquito la actitud también de AMLO, ¿eh? Es un poquito esa actitud. No le importó a AMLO, pero tampoco les importó mucho a los personajes de la oposición para ir a visitarlos, para ver qué les falta, para ver si no les hace falta una cobijita, una torta. Ahí sí estuvimos nosotros, ahí sí estuvo la 500cracia. Ahí es donde tenemos que estar. Ahí es donde siempre estamos. Ese es el valor que nosotros tenemos. Y otro valor es que nosotros no somos manipulables. Yo con la 500cracia antes que cualquier con cualquier otra cosa. Bueno,
Queridas y queridos amigos, vamos a escuchar algunos de los mensajes que tenemos por aquí esta noche. No sin antes saludar con mucho cariño a quienes se conectaron al principio, Tío de Billy, a Anita Cuaj, Sara Salabanda, Ráfaga Martínez, Jerry FP, Basem Sanmor, Claudia E. García, Elia María, Rodríguez, Sandy Ortiz, Susi Ríos, Lourdes Sánchez, Marta Lira, Edgar Geraldo, Nancy Rivera, Dulce Ojeda, Isla Lazarini, Lourdes Teresita de Jesús Valle, Jaime García, Hilda Ponce de León, Claudia García, Isabel Robles, Susi Ríos, Lourdes Sánchez, Cristina Mancilla, Osvaldo Treviño, Pati Aguirre. Por cierto, sí les debo el reporte de cómo vamos con Lula de la Lana. Decidimos donarle los tacos a los compas de Acapulco, pero el asunto es que se fueron antes, se fueron hoy, la mayoría de la caravana se fue hoy, y entonces acordé con el compañero de los tacos Don Rey, el que les fue a regalar tacos a Acapulco, ¿se acuerdan los reportajes? Lo contacté y él iba a llevar los tacos. Entonces le dije, oye, y si en lugar, entonces, como ya se fueron estos compas, si en lugar de llevarle los tacos aquí, se los llevas a Acapulco, ¿no? Porque de todos modos él va a ir a Acapulco otra vez este viernes a repartir otro tanto de tacos. Le dije, a ver, agrégale a esos tacos los que nosotros desde la quinientocracia te pagamos. Y me dijo, ah, sí, cómo no, nada más dame el nombre de tu comunidad. Entonces ya se lo mandé por escrito, es la quinientocracia. Para que sepan que esos tacos, que esos 1,000 tacos que les regalamos, que les donamos a la gente de Acapulco, vienen de la quinientocracia. Entonces, muchas gracias. Osvaldo Treviño, Isla Lazarini, ayer compramos tortas, compramos café, compramos varias cositas para que estuvieran al tiro. Tío de Billy, Sandy Ortiz, Susy Ríos, Rubén Méndez, Flor López, Patricia Quirós, Osvaldo Treviño, Alma Ávila, García García, Macalma 510, Cristian Caloca, Sam Luna, Julio César, Maru Márquez, Vani Martel, Luis Felipe Real, Sam Luna, Angélica Franco, Maru, Lupita Cepeda, Julio César, Isabel, Alma Lilian, gracias querida por tu donativo, Gaby Espinosa, Francisca Rubí Rubio, Francisco Aguilar Astorga, Fidel Pérez, Dani, Lupita Cepeda, Carmen Muciño, María Auxilio Zapata, Lupita Fernanda, López, Gaby Espinosa, Luis Felipe, Maru Ramírez, Julio César, Cristian Caloca, Otoño López Martínez, Tete Bender, Dolores Gamboa, Berta Nieto, Samara Samaniego, Alex RB, Lulu Vega, Tommy Vargas, Berta Nieto, Betsy Martínez, no, yo la 500, gracias, mi ADN, amigos. Victoria Soto, Irene Villarreal, Julio César, Pickering English, mi querida Pickering, Carlos Ramírez, Daniel Contreras, Elvia del Consuelo Castro, Isabel Robles, María Ortiz, no sé, me peleen. Aquí es mucha cordialidad entre nosotros. Bueno, vamos a escuchar algunos de sus generosos comentarios. Entiendo que ya no hay mucha, que no hay mucha banda conectada, porque pues me he desconectado mucho en estos días. Miren, son días intensos mañana. Estoy trabajando otro proyecto que pronto les haré saber. Y al mismo tiempo quiero comentarles que hay algunas definiciones importantes. Por ejemplo, el 12, mañana se registra Xochitl Gálvez como precandidata en las oficinas del PAN. Y el día 12 de noviembre es su informe. Tengo entendido que es en el Monumento de la Revolución. Todavía no está confirmado el lugar, pero es el 12 y va a ser abierto. Y tenemos algunos otros eventos que estamos preparando. A veces el problema es que no,
no nos estamos dando abasto en algunas cosas relevantes. Por ejemplo, ayer todo el día fue caminar y estar con la gente de Acapulco, y entonces eso me complicó un poquito pues la dinámica de trabajo diaria. Y aparte tengo un proyecto que estoy echando a andar, entonces me cuesta trabajo, no encuentro el teléfono. A ver, es que no, por alguna razón, para que los ponga directo del teléfono, porque no está abriendo aquí la computadora. Un segundito, please. A ver, vamos a escuchar los primeros audios desde aquí. Desde aquí, gracias. A ver. Hola, Amado, muy buenas noches. Y distinguida Quinientocracia. Espero se encuentren muy bien. Así también, Amado. Espero que no hayas resultado con alguna lesión. No, no me pegaron. Molesta mucho, de alguna forma, el ver el directo en el que te golpearon y dañaron tu vehículo. Mira, lo sorprendente aquí es que yo veo a México como un niño que está enfermo y que lo llevas al médico y te da un tratamiento que no funciona. Y pues te esperas hasta que termine el tratamiento para ver resultados. Y yo creo que eso no es así. O sea, hay gente que tiene al hijo enfermo y busca una segunda opinión, ve alternativas y toma decisiones frías y calculadas. Yo a este pinche cacas, hijo de su puta madre, anciano, y perdón, reitero, para todos los que se persinan antes de ver este programa, pero las cosas por su nombre, ya basta. A ese viejo calabaza le tendrían que regalar sus 30 gramos de metal. Pero no, urgentemente. No, yo quiero que dure muchísimos años, ¿eh? Yo soy de los que cree que tiene que durar. Porque reitero, te respeto. Pero es un absurdo porque en Acapulco hay hospitales. Había gente en hospitales que requería lo que es la energía eléctrica. Ah, se murieron 16. Porque estaba de alguna forma dependiendo su vida en ventiladores, niños en incubadoras, niños que están llorando porque no tienen que comer. Entonces, yo no sé cómo es posible que todavía santifiquen a este viejo de no vamos a hablar mal de él, no les vamos a desear nada. Oye, ¿cuántas vidas ha costado este maldito anciano? Mira, yo eso lo aprendí de mi mamá. Esta gente tiene que vivir muchos años. Muchos años para que tenga tiempo de pagar aquí lo que hizo. Me parece que eso es, desde mi punto de vista, para algunos es fácil decir, ah, ya que es. Yo creo que el karma existe. Espérenme. Yo ayer que estuve siguiendo desde mi punto de vista. Permítanme un segundo. Segundo. Perdón. Me equivoqué. Va de nuevo. Buenas noches, Amado. Yo ayer te estuve siguiendo, ando un poquito mala de la gripa. He andado desde el fin de semana y me he sentido un poco mal. Hoy más o menos he estado un poquito mejor, pero pues he estado. Pero bueno, chumele, tupio duro al cumate o cumete. Kumamoto. Independiente ya te dijo que era peor. Pero bueno, triste por los jóvenes que creyeron en él. Mucha gente creyó en él, ¿eh? Y bueno, buenas noches, Quinientocracia. Buenas noches a todos. Todavía me duele un poco la garganta. Cuídate mucho. Marta Granados. Cuídate mucho, querida Marta. Buenas noches, amigo Amado. Hola. Y buenas noches a toda la Quinientocracia. Otro Antolini que nomás busca un hueso.
para quedarse con algún huesote o algún huesito, pero busca su huesito, ese que va a moto, como le dice Carlos Arrazaki, fuma moto. Que pasen buena noche y que descansen. José Luis Vivas de Querétaro. Malito y todo, pero estamos aquí con ustedes. Eso, chinga. Sí, a mí me tocó vivir la transformación de Tolini, ¿eh? Yo le tenía mucho aprecio, era un tipo muy noble, muy buena onda, la verdad, muy simpático. Me llevaba muy bien con él, muy bien con él. Y parece que López Obrador les pudre el cerebro, el alma, la dignidad, los rebaja a unos niveles denigrantes. Lo primero que exige López Obrador es que te despojes de toda tu integridad y tu congruencia como persona. Buenas noches, querido Amado. Buenas noches, grupo. Qué gusto verte. Me da mucho gusto y te agradezco de todo corazón todo el apoyo que le diste a los hermanos y hermanas que venían de Acapulco. De verdad, Amado. Muchas gracias. Y solo para saludarles, que todos estemos muy bien y que nuestra próxima presidenta será Xochitl Gálvez. Buenas noches. Hay que trabajar mucho para Buenas eso. Buenas noches, Amado. Silvia Ávila, Naucalpan. Gracias, querida Silvia. Buenas noches a todos. Sí, Amado, en efecto, nosotros los ciudadanos somos los que tenemos que sacar adelante al país, nadie más. Por otro lado, este presidentito que tenemos, pues es puro rollo. No hay dinero, no tiene dinero. Esa es la realidad. Ya se le acabó. Que ya la gente se dé cuenta que no hay dinero. Y si llega otro desastre, peor. Entonces, la verdad, estamos en un caos. Y luego con esa noticia de la droga esa que encontraron en sacos de Segalmex, no sé qué. Bueno, ya por todos lados, este señor está podrido, debería renunciar ya y salirse dignamente. Saludos a todos, buenas noches. Sergio, desde Quintana Roo. Es increíble, la verdad, la manera en que el poder corrompe no solo a personajes como estos, sino el poder corrompe a los ciudadanos comunes y corrientes que además no tienen, o sea, se pierden su voluntad. O sea, es increíble cómo hay gente que sigue pensando en que este gobierno puede ser algo útil en lo sucesivo, en el futuro. No lo va a ser. No lo ha sido hasta ahora. ¿Qué les hace pensar que las cosas van a mejorar? Ellos mismos reconocen que lo que han hecho no funciona y que hay que cambiar. Continuidad con cambio le llaman. O continúas o cambias, pero continuidad con cambio, ¿cómo? Hola, Amado, buenas noches. Hola. A todos, buenas noches. Patricia Ortiz Martínez, de aquí de Ciudad de México. ¿Como para cuándo nos irá a pagar el Epigmenio Ibarra los 150 millones ahorita que lo están haciendo falta allá a los hermanos de Acapulco? Sería bueno, ¿no? Pedirle que regrese lo que le prestaron porque no se lo regalaron. Que pasen buena noche. Bye. Buenas noches. Fíjense, habitualmente yo desde que estudié en la maestría, cuando hablamos de presupuesto, justamente con Carlos Ursúa, él de 6 billones de pesos, 6 millones de millones de pesos, a 7 millones de millones de pesos, ahora el presupuesto del próximo año es 9 millones de millones de pesos. El asunto es que 2 de esos 9 millones de millones de pesos es dinero prestado. Hay que pagarlo. O sea, el Fobaproa se está quedando con la deuda que nos está dejando este güey. Y no vamos a pedir ni un centavo de préstamo. Todo lo que ha dicho, todo lo que ha dicho ha sido mentira. Y la gente, pues, prefiere vivir tragando mentiras, mucha gente. Buenas noches, Amado. Buenas noches, Gracia. Quiero felicitarte todo el ejercicio que hiciste al cargar la planta de es bien pesada. De electricidad. Realmente fue un esfuerzo.
Muchas ganas, Amado. Una felicitación de aquí de los Mochis Sinaloa. Gracias, doctor. Sí, pesa, la pinche planta pesaba bastante, pero iba ahí muy firme pensando que no me iba a rajar. Hola, mi amadito colibrí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida Raquel? Oye, yo pienso que tal vez sea mejor seguir enviándoles alimentos, ¿no? Porque no va a ser suficiente todo lo que se ha llevado, creo yo. Por otro lado, dicen que no sirven los cajeros, parece que ya vandalizaron los cajeros, los bancos, que la gente está desesperada. Están empezando. Pues no sé. No sé, lo que tú digas va a estar bien, porque pues tú tienes más conocimiento de lo que está sucediendo. Pero mi opinión sería esa, de seguir enviando alimentos. No, alimentos, papel para baño, papel sanitario, ¿no? También luego a veces en las cosas que no piensa uno, y cosas de latas o lo que pueda venir en sobres, como lo has hecho, pues bien. Frijoles, por ejemplo, también ya es que ya vienen en sobrecitos, que es fácil, si no tienen en qué cocinar, pues abren uno de esos y aunque sea con algo, se lo pueden comer, ¿no? Esa es la idea de que, como siempre. Esa era la idea de mandar sobres. Que tengas una noche muy bendecida. Y que Dios te siga ayudando porque eres una excelente persona. Una persona muy confiable, llena de entusiasmo, que nos transmite esa energía para seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, saludos a toda tu familia. Gracias, gracias. Sueños. Ay, amadito colibrí, buenas noches. ¿Qué pasó? Ay, ya me tiras con el Jesús en la boca. Pensé que te iban a golpear o que te iban a hacer algo esta desdichada gente. Unos malditos, de verdad, en serio. Oye, ¿por qué ya no envías el programa por WhatsApp? Ah, bueno, es que ya cambiamos. Es importante que lo envíes por WhatsApp, ¿sí? Sí. Bueno, cuídate mucho, por favor. A ver, les quiero comentar. Es que los grupos o las listas de distribución de WhatsApp son de 256 personas. No caben más. Entonces, para mandarles a todos, me tardo un rato. Por eso es tardo tanto en empezar. Entonces, lo que he hecho ahora es crear un canal, una liga de WhatsApp que te lleva a el canal de 500 noches. Y está aquí en la cajita de información. Pero si quieren, vamos a hacer lo siguiente. Les puedo poner aquí esta liga al canal de WhatsApp. Esta, aquí. Este es el canal de WhatsApp. Se los pongo aquí. Voy a poner aquí, canal de WhatsApp. Canal de WhatsApp. Aquí se pueden suscribir al, como el de Telegram, pero ahora de WhatsApp, porque me dicen algunos, es que yo no tengo Telegram, pero sí tienes WhatsApp. Entonces, aquí, es más, la voy a fijar hasta arriba, para quienes quieran suscribirse al canal de WhatsApp, ahí está, lo pongo hasta arriba. Se meten ahí, y ahí voy a mandar todo lo mismo que en el de Telegram, en el de WhatsApp. Pero a veces por eso justamente se atora un poco el WhatsApp, porque es muchísima gente la que está. Y aquí ya no tiene problema porque solo mando una vez la liga y le llega a todo el mundo, todos quienes estén suscritos al canal. Ahorita les voy a decir cuánta gente hay. Apenas están. Les digo cuánta gente hay en el canal de oficial 500 noches, se llama 376. Tengo más seguidores que Xochitl Gálvez en su canal de WhatsApp. Bueno, pero le sigamos. Bueno, con los que están más leves, ¿no? Porque hay unos larguísimos. Hola, amado, muy buenas noches. Qué gusto me da
Verte en vivo. Gracias. Oye, te quería pedir un favor muy grande. Dime. Quisiera saber los datos de tu proveedor de los pines de Xochitl para ver si puedo, junto con otras personas, mandar a hacerlos y repartirlos. Gracias y saludos. Estos pines, ahorita te busco al proveedor de los pines. No sé, la verdad, es que yo los... Le pedí a alguien que me ayudara a hacerlos, pero pues pregunto de los pines dónde se mandaron a hacer y cuánto cuestan. Por ahí, Marta, le pregunté cuánto costaban los pines grandototes. Me regaló uno grandotote y esos creo que cuestan 11 pesos. Estos deben costar menos de la mitad, pero no sé exactamente. Prometo averiguar. Buenas noches, amigo Amado Avendaño, y buenas noches a toda la quinientocracia. Hola, ¿cómo estás? Luis Felipe. Pues sí, lo bueno es de que estás ileso, amigo Amado. Me da mucho gusto que no haya pasado a mayores estos percances, estas cosas que pasan, pues no solamente pasan con todos los periodistas, ¿no? Yo creo que es un tema del cual se debe tocar fondo porque es un acoso, ¿no? Creo que toda la ciudadanía también ha sido amedrentada, ¿no? Toda la ciudadanía que va en contra de las ideas del gobierno obradorista se han sentido intimidados de alguna manera, se han sentido agredidos física o verbalmente en la calle, ¿no? En la vía pública. Y es lamentable, ¿no? A mí también me ha llegado a pasar una vez, así también me pasó. Sí. Me amedrentaron por hablar mal del gobierno y pues ya casi me golpeaban también. Entonces, es nefasto, ¿no? Ver gente así. Lo bueno es de que estás muy bien, amigo. Te mando un gran abrazo. Gracias, Luis. Las pérdidas materiales, pues, no importan. Ahí poco a poco van llegando nuevamente. Lo que más importa es la integridad física de uno como ser humano. Te mando un gran abrazo, amigo Amado Avendaño, desde el Estado de México, Luis Felipe Real Salomé. Gracias, carnal, muchas gracias. Pues ojalá sea posible que nuevamente lean mi mensaje, compañeros, a todos. Yo creo que evitar y alejarnos de esa parte, ceder nuestro poder. Quien logre sacar la peor versión de nosotros, mejor evitar. Sí, tienes toda la razón. Sé que es lo menos fácil. Sí, tienes razón. Lo prometo que es lo menos fácil. Pero si no, caemos en la parte de igual que ellos. Y la verdad, ya no son de cuarto, son de ínfima categoría. Buenas noches, que descansen y bendiciones para todos. Para todos. Muchas gracias. Pues estoy averiguando a ver si es cierto que me multaron. Ya acabo de meter mi placa, a ver si... O fue nomás pura amenaza que me iban a multar. Dice... Está buscando. Buscar. Dice... Pues no. O está buscando. Dos infracciones. Hijos de la chinga, sí, tengo infracción. Dice. Ajá. Dice. Ah, no. No, todavía no están actualizadas. No están actualizadas, pero
Es que una vez llevé mi... Bueno, es otro cuento, pero... Le di mi coche... Bueno, el valet parking dejó mi coche mal estacionado y le levantaron una multa, háganme el favor. Y cuando vengo, traía la multa pegada en el parabrisas y me tengo que regresar al restaurante y decirle, ¿qué les pasa? Y sí me pagaron la multa. Eso sí es cierto, me pagaron la multa. Bueno, sí, todavía no me han puesto multa de eso. ¿Cuándo fue la última? Julio del 17. No, sí, es esa. No. Sí tengo. Bueno, está registrada la multa, pero está pagada, pues. No, y no fue mi culpa. Armé un relajo en él, pero sí me lo pagaron. Me pagaron la multa. Bueno, hasta el momento parece que no me han levantado esa multa. O no me la han reflejado. Hola, Amado. Buenos días. Ay, caramba. Disculpa una pregunta. Mande. ¿Y la renuncia de Saldívar en qué afecta a la autonomía de la Suprema Corte de Justicia? Espero me respondas. Gracias, buenas noches. Yo lo veo como lo ve Damián Cepeda. Es una oportunidad de que a la Corte vaya una persona que... A ver, nosotros no queremos que Norma Piña y los demás... ministros de la Corte sean nuestros amiguitos. No. Lo que nosotros queremos es que sean independientes y que defiendan a la Constitución. Eso es lo que queremos, que no sean unos incondicionales del presidente. Y ahora hay justamente la oportunidad de que así sea. Eso me parece que es lo más valioso. ¿En qué afecta la autonomía? Yo creo que podría ser al contrario. El que se vaya a Saldívar da la posibilidad de que llegue alguien que realmente defienda la autonomía de la Corte. Eso me parece valioso. El tuit de Saldívar. Ah, sí, de hecho lo reposté, querido amigo. Dice, en aquella época era común, dice Saldívar. En aquella época era común. Este es de un tuit del 5 de octubre del 19. Dice, en aquella época era común que los ministros salieran de la Corte para ocupar otros cargos, lo que demuestra la menor relevancia de la Corte anterior. Esto ya no sucede. No me refería a esos supuestos, sino a una renuncia o retiro voluntario liso y llano. Gracias por el aporte. Bueno, es justamente lo que... Siempre hay un tuit, pues, como dicen los clásicos, siempre hay un tuit. Oye, Amadito, pero él debe haberle renunciado a Norma Piña, La Constitución López. Dice que es, ¿no?, al presidente. Lo que pasa es que se están brincando y no le dan su lugar a Norma Piña. No. La presidenta de la Suprema Corte, ¿no? No, artículo 98. Ahí tú me dices. No, el artículo 98 dice que hay que renunciarle al presidente de la República con la aprobación del Senado de la República. Buenas noches, Amado. Soy Luis Ordóñez. Hola, Luis. Yo tuve una reflexión después de leer lo que llaman ellos la nueva Constitución de México, y le hice saber a Denise Mead de Unidos. De México Unido. Que era la impresa necesidad urgente de una convocación sin partido de dos expresidentes mexicanos, de un canciller alemán, de un inmigrante y de un canciller español, que dieran sus puntos de vista sobre esto. Creo que, y espero que se pueda lograr. Ella me preguntó si era posible que yo pudiera darles contacto. Yo le respondí que por mi situación, mi nombre políticamente no es gran cosa, pero que contactara con Margarita Zavala para que pudiera lograr todo lo demás. Si no se logra, bueno, pues ya te pido a ti que nos apoyes en eso. Ahora, lo que hicieron los partidos es fragmentar lo que acabo de decir, la urgencia, la necesidad.
de reconocer quiénes somos y cómo somos. Gracias, buenas noches, bendiciones. Por cierto, a propósito de lo que dices, lo que se habla en el extranjero y los expresidentes, como lo hizo Felipe Calderón la semana pasada, que por cierto subí el video y en estas computadoras y en estos dos teléfonos se oía perfecto. Y luego me mostraron en un Android cómo sonaba el y no se escuchaba nada, tenían razón, o sea, pues súbanle tantito, ¿cómo es posible? No, pues es que yo lo escucho bien, y entonces me puse a revisar en todos, obviamente el video que tengo aquí, que le mejoré el audio porque estaba muy abajo, se escucha perfecto en las, pero lo quité pues porque la gente quejaba más de lo que lo escuchaba, entonces, y no sé por qué no se escucha, la verdad no sé por qué no se escucha, pero en mis computadoras se escucha perfectamente. Yo no sé por qué algunos me mostraron, mira, no se escucha, no se entiende nada. Tienes razón. Pero sí, tu preocupación de que en otros lugares del mundo sepan lo que está pasando en México, pero por supuesto que lo saben, es claro, hay un profundo desprecio a este gobierno, excepto de los tiranos dictadores. Todo el mundo sabe, no es necesario, no es como un descubrimiento de otros países, saben que aquí hay un tirano. Hola, amado y quinientocracia. Hola. Bueno, pues hay que estar pendientes del libro de Elena Chávez. Sí, no he podido leerlo. Se llama El Gran Corruptor. El Gran Corruptor. La voy a entrevistar. Toda la gente que está con López Obrador, pues han sido corrompidos. Él es el gran corruptor y la gente que se deja comprar, que se deja corromper, no están con él por convicción, están todos, absolutamente todos, por interés económico. Toda la gente que lo rodea están corrompidos y están por dinero. Se están haciendo millonarios. Muchos, no todos. Los secretarios de Estado y los niveles más altos de todas las secretarías están corrompidos absolutamente. Y ahora, pues, son cómplices de él, son cómplices y, pues, ya no se pueden zafar. Bueno, saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que hay más de un tipo, o sea, hay los que son fanáticos, idealistas, es decir, los que no les importa que su presidente sea corrupto mientras piense como ellos. Hay los que son convenencieros y hay los que son ingenuos. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Saludos a toda la audiencia. Saludos a ti, a toda tu familia. Abrazos y bendiciones para todos. Amigo, me dio gusto verte ayer. Estuvo Muchas eso gracias. Muy mal lo que hicieron estos señores, corriéndolos de todos lados, una travesía que traían ayer. No me gustó para nada eso. Pero vamos a ganar esa batalla. Vamos a seguir adelante. Amigo, ¿y cómo ves la renuncia del tirano Saldívar? ¿Cómo lo ves? Si todavía quiere unirse con esta Claudia, cuando no puede, por ley no puede, no puede ni recibir cargos, ni ser candidato a diputado, ni nada. Tiene que esperar 2 años el señor. Entonces, hasta la cárcel puede ir si se mete en eso. O se inhabilita. Pues no puede ir, simplemente. Saludos y buenas noches. Gracias. Gracias a ti, querido amigo. Buenas noches, amada Avendaño. Soy Lulú Sánchez, de la Ciudad de México. Yo lo único que te quiero decir, vengo llegando, no sé de qué se trató el programa, pero de ayer que te vi, todo lo que pasaron, está difícil la situación. Yo lo que te quería comentar también, que no sé cómo lo veas tú, pero te digo que vivo en Iztapalapa, por el oriente, y hay mucho migrante por acá, donde viven mis hijas, en todo civil también, en Tláhuac, donde hubo un narco
ya también hay mucho migrante, ya llenaron allá. Y es lo que yo quisiera saber, ¿qué va a pasar para el 2024? Porque este señor está permitiendo todo eso. Y ya no va a ser, creo que te pasó algo desagradable. Espero y que tu situación salga adelante y que salgamos adelante todos, ¿no? Vamos a apoyar a Xochitl Gálvez para el 2024. Y eso hay que estarlo editando siempre, diciéndote siempre a los compañeros, amigos, a los familiares, porque la situación se está poniendo canija, y discúlpame la palabra. Buenas noches y muchas bendiciones para todos, y cuídate mucho más. Gracias. De hecho, no es que tenga algo en contra de los migrantes, pero ya se sienten dueños de la Ciudad de México, y es lo que a mí no me gusta. No sé qué opinas. Buenas noches y gracias. Cuídate mucho. Gracias. Amado, muy buenas noches. Soy la señora Berta de acá de Monterrey. Hola, Berta. Me ando un poquito mal de mi garganta. Oye, tú dices que quieres que viva muchos años el viejito, pero ¿te imaginas todos los años que va a vivir haciendo daño? Ya no. La porquería de vida que tiene. En la cárcel. No sabe... Yo sí quiero que viva muchos años. Lo que tiene en sus manos, que es un país maravilloso, una gente maravillosa, y ya nos está destruyendo. Eso es bien cabrón, de verdad, perdóname la palabra, pero es un desearle todos los días, perdóname, porque yo soy también igual, de que termine su mandato, de que si no lo termina, que acabe ya, porque es un infierno lo que está haciendo, convirtiéndonos a nosotros en sus enemigos, cuando no, nada tiene que ver. Somos personas buenas, somos personas nobles, nosotros queremos a México, queremos un México libre, un México que funcione, que sea un México que vaya para adelante, no que lo lleven para atrás como él lo lleva. Imagínate si vive 20 años más, cuánto daño no va a hacer. Pues hay que quitarle el poder, porque sus descendencias son iguales. Hay que quitarles el poder. Discúlpame, amado, pero yo sí le deseo lo peor. No, Dios me castigue. A mí no me va a convertir. A mí no me va a convertir en uno de ellos. Para mí, lo que tiene que hacer es vivir muchos años para que se dé cuenta de todo el daño que ha hecho. Hola, amado, buenas noches. Oye, qué gran labor estás haciendo, ¿eh? Muchas gracias. Ayer te vi ahí en el Zócalo. Qué gran labor estás haciendo. Oye, una pregunta. Sí. Esas pulseras, ¿estas? Como la rosa que traes ahí en la mano, ¿dónde la mandaste a hacer? ¿Tendrás el Me la regalaron. Nos puedas pasar, por favor. Me la regalaron. Y a seguir luchando. Sale, gracias. Oye, amado, fíjate que nos han llegado varios mensajes de que los inmigrantes que entran por Chiapas, principalmente los venezolanos y cubanos, los están nacionalizando para entregarles su credencial del INE. ¿Qué sabes tú de eso? No, es muy... No sé muy... si sepas algo que nos puedas decir, porque entonces nosotros estamos creyendo que por ahí también va el plan C que dice López Obrador, nacionalizando extranjeros para que se queden en México, para que puedan votar. Es muy complicado, es un proceso muy complicado. Para ellos resulta más fácil comprar votos, porque las personas que vienen de Centroamérica no se quieren quedar aquí, porque quieren ir a Estados Unidos. ¿Para qué les sirve a ellos darles una credencial de elector? No tiene sentido. El proceso de nacionalización es mucho más complicado. El proceso de falsificar sus documentos para... Más bien, a mí me parece un distractor. La verdad es que el proceso de que a alguien le den credenciales de elector, pero le pueden dar credenciales de elector, pues son falsas, ¿no? No están en el padrón electoral, no pueden votar, pues, ¿no? El gobierno no les puede dar, el gobierno no les puede dar credenciales de elector. Esas las da el INE. Y el INE es muy estricto en sus procesos, ¿no? No hay manera. Si una persona se nacionaliza, tiene que pasar años para que se nacionalice. La gente que viene a lo mejor consigue una credencial de elector falsa para pasar por el país, pero para quedarse aquí, para votar. Miren, lo último que están esperando es quedarse para votar.
Es mucho más fácil, la verdad, es mucho más fácil convencer o comprar a gente que ya tenga una credencial de elector que andar buscando a ver a quién cooptan para que les dé su voto al extranjero. Es muy complicado, es muy difícil. La verdad es que eso a mí me parece, simplemente pensando en el proceso, es muy, muy complicado. No es nada, nada, nada fácil, de veras. Bueno, vamos con los últimos audios de esta noche. Aquí había uno que no he podido bajar de este lado. Un segundo. Vamos a escucharlo. Hola, Amado. Muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la quinientocracia. Pues sí, a resumidas cuentas, es indignante el trato que le ha dado el presidente, la gobernadora y la alcaldesa de Acapulco al pueblo de Acapulco. Yo soy de Acapulco, me tocó el huracán en Chilpancingo. Sin embargo, pues al tener familia, al tener seres queridos y al tener a muchas amistades allá, pues digo, todo el mundo sabemos la desgracia en la que cayó Acapulco. Esto apenas comienza, eso es lo peor de todo, apenas comienza. Sí, la tragedia va a ser más adelante. No se tiene conciencia del gran problema al que se va a enfrentar no solamente la ciudad, sino también el estado de Guerrero y también México. Acapulco es cerca del 70% del Producto Interno Bruto de Guerrero. Entonces es un boquete muy, muy grande y aunque algunos municipios o gente de otros municipios no se ha dado cuenta, les va a afectar. Insisto, el 70% del Producto Interno Bruto de Guerrero es de Acapulco. Así que esto va a afectar gravemente y sí es indignante lo mentirosa y cínica que se ha vuelto la señora que cobra como gobernadora, no digo que es gobernadora, pues sino igual que cobra como presidente. Gobernadora. Que dice que todo está bien y que no es cierto, que dice que lleva 90% de energía eléctrica y apenas va como un 30 o un 40%. Y lo que viene, ¿no? Las epidemias, porque no ha recolectado basura, en fin, en fin. Y un agradecimiento a ti, a la quinientocracia, por el apoyo que le diste a la gente que fue a la caravana. Yo no pude ir, pero muchas gracias. Hasta luego y que tengan buenas noches. Muchas gracias y seguimos solidarizándonos con la gente de Acapulco, que es lo menos que podemos hacer. Buenas noches, Amado. Buenas Hola. Noches, Quinientocracia. Susana Ibarra de la Ciudad de México. Hola, Susana. Yo solo espero que cuando sea la votación para nombrar a un nuevo ministro, el que por supuesto va a sugerir Obrador, Xochitl Gálvez no se atore en el elevador y Lili Téllez no tenga problemas de salud. Es espero correcto. Podamos contar con todos los senadores. Bueno, ya no va a estar Xochitl Gálvez porque va a pedir licencia ya en estos días. Pero esperemos que estén todos. A veces es inexplicable que pasen esas cosas, la neta. Es inexplicable. O sea, no vamos a defender a nadie, es inexplicable. Bueno, concluimos la emisión de esta noche. Si no tienen inconveniente, nos seguimos viendo mañana. Hay muchas cosas que resolver. Este fin de semana habrán otras asambleas. Yo recomiendo que vayan a esas asambleas si les toca en su estado. En el Estado de México es a las 2 de la tarde en Naucalpan, no sé el lugar, pero hay que revisar las redes sociales de del Frente Cívico. Ahí están los lugares donde van a ser este fin de semana. En Guadalajara es el domingo, en Colima es el sábado a las 11 de la mañana ambos. En Chiapas es en Tuxtla Gutiérrez es el sábado 11 y ya no sé más. Pero bueno, muchas gracias por todo. Descansen, pásenla bien. Gracias por estar aquí siempre. Cuídense mucho. Buenas noches.